momentos, lugares y personas que pasan desapercibidas a lo largo de nuestras vidas. Hay momentos tan amargos que tu mente prohíbe recordar. Lugares tan oscuros que tus ojos rehúsan visitar. Y personas que tu voz se niega a mencionar. En cambio, hay otros momentos y lugares tan maravillosos y singulares que nunca se olvidan. Se aferran a tu memoria con tal fuerza que los sentirás revivir con solo una imagen, un olor, un sabor, atrayendo ese dulce recuerdo. Y sobre todo, hay personas tan especiales y auténticas que solo al nombrarlas acarician tu alma, haciéndola sonreír. Son personas únicas, difíciles de encontrar, fáciles de querer e imposibles de olvidar. Son personas alegres que inundan tu vida de alegría. Son personas maravillosas que hacen cosas maravillosas. Son personas poderosas que con poco son capaces de mucho. Son personas virtuosas en el arte del contagio. Convierten pequeños instantes en grandes momentos. Son personas bondadosas que hacen más bonito tu mundo, no porque nunca tengáis discusiones o conflictos, sino porque sabes que están a tu lado desde el corazón. Y son personas mágicas porque actúan como imanes. Parecen héroes de otro mundo disfrazados de seres normales, escondidos entre nosotros disimulando su poder. Pero no son héroes. Simplemente son buenas personas. Las buenas personas no llevan alas en su espalda, ni polvos de hada en sus bolsillos. Son reales, aunque escasas, pero existen y brillan. Las buenas personas no llevan sus valores y virtudes en pancartas. Son discretas. Dicen más por sus actos que por sus palabras. Las buenas personas no merecen traiciones ni engaños. A veces son ingenuas, entregándose demasiado y recibiendo a cambio una decepción. Sin embargo, deben sentirse orgullosas de las heridas de su corazón. Carecen de rencor y de las decepciones salen reforzadas porque tienen en su almohada su mejor aliada. Las buenas personas no ven en sus actos obligación alguna. Les es imposible actuar de otro modo. Nacen del corazón y de la autenticidad. No esperan aplausos a cambio ni buscan agradecimientos. Pero la gratitud en silencio no premia a nadie. Estas buenas personas se merecen, al menos por un instante, las palabras más hermosas del poema más verdadero. Gritos de gracias y muchos te quiero. Maruja y Miguel, sois ejemplos de buenas personas y es difícil encontrar las palabras cuando lo que queremos decir desborda el alma. Estamos inmensamente agradecidos y orgullosos de formar parte de vuestras vidas. Gracias por ser los mejores titos, cuñados, suegros, hermanos, hijos, padres y abuelos. Os queremos.